y lamenta la muerte de su estrella Joan Rivers a los 81 años de edad. Complicaciones respiratorias durante una cirugía la dejaron en estado crítico el pasado 28 de agosto. Falleció acompañada por Melissa Rivers, su hija y productora. Rivers nació en Nueva York como Joan Molinsky. Adoptó su nombre artístico durante los años 50 mientras hacía carrera como actriz. Sin embargo, su agudísimo humor la llevó por el camino de la comedia. Sus principales víctimas, las celebridades y ella misma. Jamás tuvo vergüenza y en todo caso siempre hizo alarde de sus incontables cirugías plásticas. Botox, moda y una comedia desenfadada dieron a Joan la fama y la infamia que tanto ambicionó desde su juventud. Contrajo matrimonio en el 65 con el productor Edgar Rosenberg. Junto a él concibió a su única hija, Melissa. Enviudó en 1984 tras el suicidio de su esposo. Madre e hija adquirieron fama en los 90 cuando E! Las eligió para entrevistar a las estrellas en la alfombra roja. Fue Joan quien ideó la icónica pregunta, ¿quién te viste? Así nacieron Live from the Red Carpet y Fashion Police. Sin importar su edad, Rivers aún escandalizaba a todos con sus comentarios y su energía. Hasta su último día encabezó los ratings a través de sus especiales, sus realities y, por supuesto, su Fashion Police. El vacío que deja en el corazón de los Joan Rangers es monumental. Te extrañaremos muchísimo, Joan.